Vania, muy buenos días, ¿me logran escuchar? Se escucha. Buenos Ok, días. gracias, Germán. Bueno, Juan, en la anterior clase estábamos viendo el árbol de medida, ¿no? Vimos el nodo M, vimos que el nodo, ¿no? El manejo del nodo era bastante sencillo, inclusive tiene menos métodos que el. Bueno, tiene más métodos, ¿no? Un poquito más, pero digamos, tiene pocos métodos que permite manejar el nodo, ¿no? El nodo se puede manejar en forma más muy sencilla. Con su get y su set. Con su get y su set. Muy bien. Ahora veamos cómo se construye un árbol M-día, ¿no? Como enseguida vamos a hacer una clase árbol M. Es bastante sencilla. Pero, ¿cómo haríamos la inserción, digamos, en un árbol M-vías? ¿Cómo se construye el árbol, ¿no? ¿Cómo se va construyendo el árbol? Recuerden que tiene una explicación anterior a todo esto, les expliqué por qué se creó un nodo tan grande, ¿no? Un nodo M, ¿no? Un nodo que puede capturar la mayor cantidad de datos posible. Y la explicación estaba en los accesos al disco, ¿no? En los accesos a la memoria secundaria, porque todo se guarda en memoria secundaria. No podíamos, jóvenes, no, nuestra computadora no podían guardar, por ejemplo, el índice, solamente el índice de la tabla alumno de la universidad, por ejemplo, ¿no? No podríamos hacer eso, son cientos de miles de datos, ¿no? Está en el orden del medio millón de datos, más o menos. Porque hay alumnos que están en este momento y alumnos que ya han egresado, pues obviamente, ¿no? La universidad no lo va a borrar porque han egresado. La universidad lo sigue manteniendo, todos los datos qué sé yo, los años 70, lo tienen todos los datos, ¿no? Y creo que han introducido también de los años 60, o sea, todos los datos lo tienen la Gabriel, ¿no? ¿Qué materias llevaron? ¿Qué profesor llevaron? Todo, todo. Entonces, por eso necesitamos guardar todo en un disco, ¿no? Un disco magnético o en algún lugar. Obviamente está en un servidor, obviamente, un servidor con mucha memoria, ¿no? La universidad no, su base de datos no la tiene en la nube, ¿no? La tiene localmente. Eso por eso a veces es un poquito lento. Qué sé yo, la página web sí la tienen en un servidor externo, ¿no? Pero no la base de datos. Muy bien. Entonces, continuamos a ver cómo sería la inserción en un árbol en medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la inserción en un árbol en medidas? Muy bien. Procedamos la inserción. Vamos al árbol, entonces, en un árbol en medidas, ¿no? Bueno, el árbol crece, el árbol crece, vamos a hacerlo como ejemplo, ¿no? Pero el árbol crece hacia abajo.
hacia abajo como el BST, ¿no? En el BST, pero no crea un nuevo nodo. Un nuevo nodo en la ruta de inserción, ¿no? Hasta que, voy a quitar esa la ruta de inserción, hasta que el nodo esté lleno. Es decir, o sea, todos los data ya no estén vacíos, ¿no? Hasta que el nodo no esté. Hasta que el nodo no está lleno, lo sigue hasta cubrir, ¿no? Entonces, recién el árbol crece cuando el nodo que está en la ruta de inserción, ¿no? Porque hay que hacerlo ordenado, por eso. Entonces, vamos a hacerlo más o menos así, ¿no? Decimos que sería árbol A. A ver, vamos a usarlo sin haber tenido una. Decimos new árbol M, ¿no? Se va a llamar M árbol M en esta clase, se preocupa, en enseguida lo hacemos. En este caso, A está vacío. Bueno, internamente tiene una raíz, ¿no? Internamente tiene una raíz y un N, ¿no? Igual que los BCT, ¿cuántos son? Prácticamente parecidos, ¿no? O sea, muy rápidamente, después la clase árbol N tiene una raíz para rellenar, le hemos llamado nodo N, por eso, ¿no? Este N lo podemos quitar, si quieren llamarle nodo, no hay problema. Tiene una raíz y tenemos el N, ¿no? Pero este N no cuenta la cantidad de datos, sino la cantidad de nodos, ¿no? N es igual a la cantidad de nodos. No la cantidad de datos insertados, sino la cantidad de nodos. También el OST es el mismo, solamente que aquí, digamos, aquí en este momento, aquí digamos un nodo puede tener más de un data, ¿no? Un data. Entonces vamos a amplificar esto, vamos a amplificar utilizando un árbol, qué sé yo, cuatro vías, digamos, ¿no? Un árbol cuatro vías, ¿sí? Entonces usaremos, ¿qué significa cuatro vías? O sea, M es igual a 4, ¿no? Eso significa, pero ¿qué significa 4 días? Cuatro hijos y tres datos. Correcto. O sea, es un árbol 4 días. Muy bien. Bueno, aquí le pongo un comentarito. Es que hay una simplificación en el dibujo. Lo que pasa es que van a ver que cansa dibujar un árbol. La medida cansa por lo que hay que hacer cuadrado, ¿no? Lo bonito de los árboles de BCT es que uno son redonditos, no más ya está, ¿no? Entonces, en vez de anotar así, por ejemplo, nosotros anotamos así, ¿no? Anotamos los enlaces ahí, que este es el hijo 1, ¿no? Este es el hijo 1. Este va a ser el data 1. Este va a ser el hijo 2. ¿Sí? Aquí está el data 2. Este va a ser el hijo 3. Aquí está el data 3. Y aquí va a estar el hijo 4. ¿No? Están las 4 vías. Entonces, dibujar básico, ¿no? Por una convención que tenemos en las listas, que el más pequeñito, el rectangulito más pequeñito corresponde al puntero, ¿no? Al enlace. Entonces, esto lo podemos dibujar así, ¿no? Lo podemos dibujar de esta manera. Simplemente, jóvenes, ya este es demasiada flojera. Anotamos los tres datos nomás, ¿sí? Los tres datos. Y este sería así, ¿no? Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. ¿Sí? ¿Se entiende la simplificación?
O sea, las líneas que ven ya exageraron, ¿no? Tuvimos un rectángulo ya que tiene. Los rectangulitos más pequeños eran para los enlaces, pero aquí ya se pasó de flojo ya, ¿no? Aquí los enlaces entonces están entre las líneas nomás. ¿Eh? Los enlaces que ven ahí están entre las líneas. Como una costumbre también los punteros null no se dibujan, ¿no? Se supone que son null. ¿Se entiende la simplificación? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, acá podemos. Entonces, hasta entonces, vamos a ir viendo internamente cómo funciona, ¿no? El N no lo pongo, ¿ok? La cantidad, pero lo voy a poner, pero después ya no nos matemos mucho con el N, ¿no? Es la cantidad de nodos. ¿Ok? Entonces, en este momento el árbol está vacío, ¿no? Entonces el árbol está vacío. El árbol A está en este momento vacío. Está vacío. Y digamos, digo, A punto, añadir, qué sé yo, el 20. El 20. Bueno, entonces se crea un nodo porque todo se guarda en nodo. Como es tres vías, cuatro vías, perdón, tienen tres datas. Entonces el 20 se inserta a ver. Siempre, ¿no? El primer data lo ocupa. Entonces la raíz queda aquí. Y N es igual a 1, porque es la cantidad de nodos, ¿no? La cantidad de datas. Bueno. Ahora, le decimos A punto adicionar, digamos, el. Permítame, por favor, tomando un poquito un valor más alto, 60. Es un valor más pequeño, claro que puedo poner un valor más pequeño, pero que quiero que más cómodo. Digamos, quiero adicionar el, digamos, el 80. Entonces, el 80 llega al árbol y pregunta, ¿no? O sea, diga, ¿hay campo en el nodo? Sí, hay campo. Entonces, ordenémonos. Entonces, la raíz queda así, ¿no? Queda 60, 80. ¿Sí? La raíz queda de esa manera. Como hay campo, se inserta nomás. N sigue valiendo 1 porque es la cantidad de nodos, no de datas. Entonces el 80 se inserta ahí. Entonces hay campo, hay campo. Entonces ordenemos, no. A ver, aquí lo vemos mejor. Adicione el 40. Entonces el 40 llega al nodo. Y como hay espacio, él inserta, pero para que quede ordenado, el 40 debe insertarse en ahí. Entonces, ¿qué hacen los otros? Recorren. Los otros recorren y quedan así, 40, 60, 80. En él sigue valiendo 1, porque es la cantidad de 9. Esta es la raíz, ¿no? No lo digo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Jóvenes? Entonces, como en el nodo hay espacio, en el nodo según la ruta de inserción, nada más que una, en el nodo hay espacio, entonces en ese momento, el 40 hace ya el permiso, y empuja a los otros y el nodo queda ordenado. Recuerden que el árbol debe permanecer ordenado. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Ahora, quiero adicionar el 20. ¿Qué va a pasar? Ya no hay espacio. Ya no hay espacio. Entonces, claro, recuerden, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces, claro, una vez más, el árbol no admite repetido, ¿no? El árbol no admite repetido. Entonces, me dice adicionar el 20. Entonces el 20 llega al árbol. El 20 llega al árbol, entonces tengo que grafitar un poquito más larguito. El 20 llega, ¿qué está haciendo? Pues estoy dibujando el árbol acá. De la raíz. Muy bien, entonces el 20 llega al árbol y dice, ¿hay campo? No hay campo, viejo. Entonces, busca tu lugar. Como el 20 es menor que el 40, se va a la izquierda del 40. Entonces, él crea un nuevo nodo.
Y lo mismo se repite, aquí tenemos el 20. Data vacío, data vacío. Recuerden esto que no han sido dibujados, están en el mundo, ¿no? Esto no están dibujados, están en el mundo. No, por eso no se dibuja el mundo, ¿no? Está como vieron en el examen, ¿no? No es costumbre dibujarlo al mundo. Entonces aquí n vale 2 porque hay dos nodos en el árbol. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si me dice adicionar, por decirle, el 70? ¿Qué va a pasar ahí? Si me dice adicionar el 70, ¿dónde estaba ese 70? Dibujémoslo acá. Bueno, ¿el 70 dónde debería insertarse? ¿A la derecha del 60? A la derecha del 60. Claro, ahí está la ruta de inserción, ¿no? Entonces, el 70 llega acá. Bueno, voy a dibujar más, ¿no? Estoy dibujando, no estoy haciendo nada raro. Y está el 20. El 70 llega al árbol y dice, ¿hay campo? No hay campo. Entonces, andarte por tu ruta de inserción, tenés que irte entre el 60 y el 80, porque vos estás, como querrás verlo, son mayor que el 70 y son menor que el 80. Entonces, él se inserta acá. ¿Sí? Él se insertaría aquí. El 70 se insertaría. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo, joven? Esta sería la raíz, ¿no? Una vez más, en este ejemplo, n igual a 3. Creo que el n no lo voy a estar escribiendo cada rato porque me estoy aburriendo. Bueno, lo mismo. Continuar. Me dice adicionar el 65. ¿Qué va a pasar con eso? Escríbeme. A ver si le van encontrando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dibujando nomás lo anterior. No estoy viendo nada. Entonces llega el 65, llega aquí y le dice, no, vos sos mayor que yo. Entonces te toca andarte por aquí. Andarte por mi derecha. Como se va por la derecha, llega aquí a este nodo. Y le dice, ¿hay campo? Hay campo, dijo, hay campo. Entonces, acomodémonos. Como hay campo, entonces aquí viene 65, 70. ¿Se entendió? ¿Oye? También el mismo. El 65 baja por la izquierda por la derecha, disculpen, el 60. Y como llega a este nodo dice, hay campo todavía. Como hay campo, ¿para qué vamos a hacer que sea el largo? Si hay campo todavía. Mientras haya campo, nosotros seguimos metiendo datos. A ver, sigamos. Es decir, el 30, el 80, a ver, el 100, a ver qué va a pasar acá. Primero dibujo y después vemos qué pasa. Dibujemos, entonces que tenemos 40, 60, 80. Bueno, necesitamos un ratito de cargar el espacio. No he hecho nada raro, solo estoy dibujando el árbol interior. Aquí tengo 20, están libres. Aquí tengo el 65 y el 70. Ok. Ahora viene el 30. ¿A dónde se va el 30, jóvenes? ¿No yo? ¿A dónde se va el 30? Al lado del 20. Entonces el 30 llega acá, se va, como es menor que el 40, se va a la izquierda del 40 y llega a este nodo. Como en este nodo hay espacio, entonces el 30 se inserta.
Claro, si fuera menor que el 20 recorrería, ¿no? Porque el campo. Entonces, el árbol no crece hasta que el árbol en el día se viene. Llega el 100 aquí. ¿Qué hace ahí? ¿Por dónde se va? El 100 es mayor que el 80, entonces ¿dónde nos vamos? Creo que nuevo nodo de inserto. Claro, si bien tiene que ir a, perdón, a la derecha del 80, entonces se va acá, se va a la derecha del 80. Entonces el 100 se inserta aquí, ¿no? A la derecha del 80. Y bueno, él crea un nuevo nodo porque no había, y ahí se pone el 80. A ver. Vamos a mencionar, digamos, el 25. Y ahora vamos a mencionar más nada. Y para no estar dibujando tanto, vamos a meter más alto. ¿Qué más? A ver. Y vamos a adicionar el 62, a ver. Vamos a dibujar todo esto, a ver cómo queda. Muy bien, aquí tenemos 40, 60, 80. Perfecto, acá tenemos 20, 30, nada. Muy bien, esto para acá. Mira, por aquí tenemos, ya que está en 1, ¿no? Si no lo dibujamos, aquí está en 1. Este tiene 65, 70, nada. Y este tiene el 100. Entonces el 25, ¿dónde se saltaría? El 25 llega acá, como es menor que el 40, viene acá. Como hay campo, ¿qué pasaría ahí? Bueno. El 30 recorre. Claro, el 30 recorre. Entonces el 25 se viene acá. Y el 30 se va acá. El 30 se va acá. Perfecto. Ahora, el 75, ¿dónde se saltaría? Llega acá el 75, como es mayor que el 60 y menor que el 80, se mete por aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, pregunta, ¿hay campo? ¿Cómo hay campo, qué pasa? Se inserta, ¿no? ¿Cómo hay campo? Se inserta, 75. Ahora llega el 62, ¿qué hago con él? El 62 es mayor que el 60 y menor que el 80. Llegan acá y llega aquí. A este nodo le pregunta, ¿hay campo? No hay campo, viejo. Pero cuando llegó el 75, por ejemplo, si volvemos atrás un poquito, el 75 en acá le preguntó, ¿llegó un nodo y dice, ¿hay campo? Ah, hay campo, entonces. Entonces se insertó, ¿no? Ahora, cuando llegó el 62, ¿qué pasa? Vino por aquí, bajó, y dice, ¿hay campo? No hay campo, viejo. Hacete tu propio nodo. ¿Por dónde se inserta el 62? A la izquierda del 65. A la izquierda del 65. Entonces 62 se saltaría aquí, ¿no? 62 se saltaría aquí. ¿Está fácil? ¿Se entiende? ¿O no tanto? Bueno, vamos a insertar que sería el 27. A el 79, que me está acabando. Y a punto A el 90. A ver qué pasa. En estos tres vamos a hacerlo. Para no dibujar el campo. Bueno, vamos a pensar que me sale el dedito aquí. 20, 25, 30. 25, 70, 75. Y este quedó en 62 acá.
Estoy copiando el árbol anterior, ¿no? Me reviso por ahí, no me tira pata. Me voy a enseñar. Qué bien, ¿no? ¿No te gusta un poquito? 40, 60, 80, 20, 25, 30, 75, 75, 100, 62, 60. Muy bien. Si adicionamos el 27, ¿qué pasa? ¿Mm? Si adicionamos el 27, ¿qué ocurriría? Crea uno nuevo. ¿Por qué? Porque no hay campo ahí. No hay campo, ¿no? No hay campo ahí. Entonces se crearía uno, uno nuevo, ¿correcto? Entonces el 27 iría aquí, ¿no? Aquí no más así, para que alcance. Eso es lo feo, digamos, de esto. Que la dibujada de perita, ¿no? Para hacerlo. Ahí está. Entonces, venía el 27, viene por acá, como es menor que el 40, viene acá. ¿Hay campo o no hay campo? Bien. Entonces, si soy 27, me pongo entre estos dos. ¿Sí? Me pongo entre estos dos. Entonces, aquí sería 27, vacío, vacío. ¿No? Los datos vacíos. Ok. Siguiente. El 79. ¿Dónde se insertaría el 79? Llega acá el 79, como es mayor que el 60, pero menor que el 80, cae este nodo. No hay campo. ¿Dónde se inserta? 79. A la derecha del 75. Correcto. Tiene que crearse un nodo, ¿sí? Porque no hay más. La ruta de inserción le dice sí o sí, tiene que crear. Muy bien. Y por último, el 90. ¿Dónde se inserta el 90? El 90 llega y pregunta, ¿hay campo? No hay campo, viejo. ¿Por dónde me voy? Andate a la derecha del 80. Si no hay nodo, tenés que crearte uno. No, hay nodo. Debe entonces aquí. De pronto hay campo, hay campo bien. Entonces, acomodémonos. Organicémonos. 90, 100. ¿Listo? Ahí están. Ellos se acomodan. Y el árbol permanece ordenado. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, se entendió. Muy bien. Hacer más sería aburrido, ¿verdad? Sí. Porque más tardo, ¿no? En dibujar, creo que en hacer la explicación. Muy bien. Entonces, esa es la inserción, jóvenes. Como lo ven, no es tan complejo. Pero nosotros obviamente queremos programarlo, ¿no? Queremos programarla la inserción. Muy bien. Cualquier dudita antes de que pase, porque voy a borrar la parte izquierda de la pizarra. ¿No? Entonces queremos hacer en el árbol, queremos nosotros hacer el algoritmo de inserción, ¿no? Queremos hacer el add, ¿no? El adicionar, insertar. Eso queremos hacerlo en el árbol. Muy bien. Pero ¿cómo rayos lo hacemos? Entonces, creamos acá una clase árbol, como le decía. Y ahí vamos a hacer la inserción, ¿no? Una clase árbol M. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí clase árbol M. Ya hablábamos de la raíz. Claro, sabemos que es el puntero principal. El puntero principal. Y N que cuenta la cantidad de nodos que tiene el árbol. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto vale N? Mayor. Aquí está la raíz, ya vamos a completar todo. Raíz apunta ahí, y N, ¿cuánto valdría N? 7. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N cuenta la cantidad de nodos, no la cantidad de A. ¿No? No la cantidad de A. Muy bien, su constructor. Constructor que haría del árbol hace otras cosas más porque pone a el árbol que me caería en su constructor la raíz en cuánto lo pone en nulo raíz en nulo y n igual a 0, ¿no? Bueno, porque el árbol está vacío, ya sabemos, ¿no? Cuando creamos que una estructura envasada esté vacía le ponemos su nodo principal. Nodo G, cabeza,
o jefe, los días de llamarle, lo ponemos en 1, ¿no? Lo ponemos en 1. Muy bien. Solo alguna cosita antes de hacer la en adicional. ¿Qué más? A ver, puede ser. Si digo, miren esta pregunta, ¿no? Dame la cantidad de nodos. ¿Cuál sería? Apertura N. Perdón, N. Simplemente aquí. ¿Cuánto hacemos? N. Claro, ya tenemos la responsabilidad de que el N es una molestia, ¿no? Tenemos N más más y cuando eliminemos N menos más. ¿Eh? Esto solamente para la recursión, ¿no? Para la recursión. No, piensa que lo estoy huyendo la adicional, ¿se dan cuenta? Lo estoy huyendo la adicional, ¿sí? ¿Cómo sé si es una hoja? Es que lo necesitamos para la recursión, ¿no? Hoja. ¿Acuérdame? ¿Usamos mucho? ¿Cómo sé que el árbol apuntado por T es una hoja? Esto lo usamos para la recursión. ¿Lo parece? Bueno, sería una hoja. Llamo este T, ¿no? No se pierdan, por favor, no se me pierdan. Solamente estamos preguntando por T, no estamos preguntando por el árbol. ¿Cómo sé que T es una hoja? Porque sus hilos son nulos, apuntan a nulos. Ajá. Pero porque todos sus hilos tienen que ser nulos, ¿no? Todos sus hilos tienen que ser nulos. Sí, eso sería. ¿Qué tendría que hacer, digamos, a pulso? ¿Cómo tendría que hacerlo? A pulso, ¿cómo haría eso? ¿Lo perdí? Preguntar por cada hijo si es nulo. Claro, a ver, ¿cómo sería el código? Si T es null, ¿qué pasaría? Retorna falso porque no. Claro, porque ni siquiera él apunta a un nodo. Correctísimo. Si T es null, ¿no? Si T es null. ¿Y si T es distinto de null, ¿qué tengo que hacer? Verificar si sus hijos son nulos. Verificar si sus hijos son nulos. Correcto. Yo estoy aquí distendiendo un poquito porque voy a... estoy simplemente cambiando, terminando el nodo M, la clase nodo, ¿no? Entonces, esta pregunta simplemente lo hace por el nodo M, ¿no? Por el nodo M, nada más. Muy bien. Entonces, pero a ver, hagámoslo a pulso, a ver cómo sería, para saber si es falso. Perdón, estoy mirando otra hora, ¿no? Otra vez. Bueno, aquí diría, ¿no? Bueno, si T es null, no estamos hablando del árbol, estamos hablando del nodo apuntado por T, nada más, no estamos nosotros, ¿no? Si T es null, le decimos, pues, ni idea, vos no son ni nodo, ¿cómo va a ser hoja? Entonces, return false, ¿no? Una vez más, si un if tiene un return, no hago else, ¿no? Lo puedo hacer, pero quiero, ¿no? ¿Qué hago entonces? Lo hago para practicar lo que vi. Hago un for, ¿no? ¿Lo perdí? ¿Lo perdí, no? Quiero hacer... Este es el árbol, ¿no? Digamos que sea de 4 vías. Tenemos M, ¿no? Tenemos M. Entonces este sería el hijo 1. Este es el hijo 2. Este es el hijo 3. Este es el hijo 4. ¿No? Hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. ¿Cómo hago para sacar el hijo 1? Bueno, decir solamente punto t.get hijo 1. Ya sabes, de ahí puedes preguntar si es T o no es nulo, ¿no? Le puedes preguntar en tu if, ¿no? En tu if, tu while, no sé, no te pegas, puedes preguntar. Si querés el hijo 2, bueno, le pones pues 2 aquí. Si querés 3, le pones 3. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna idea? Ayúdenme. Con un for, como dijo el ingeniero, que vaya de 1 hasta
hasta M, que es la cantidad de hijos. Entonces, ¿de 1 hasta dónde? Hasta M, que es la cantidad de hijos. Hasta M, ¿no? Entonces, I menor igual. Recuerde que tenemos en la clase modo. Ahí está la M. ¿Se acuerdan? ¿Lo perdí? ¿Cómo sé cuál es el M? Bueno, aquí M vale 4, pero es un ejemplo. Entonces, por igual 1 hasta M, ¿no? Entonces digo, nodo M.M es un static, ¿no? Ahí me dice, ahí está la cantidad de hijos que tiene el árbol, ¿no? La cantidad de vías es la cantidad de hijos. Entonces, I más más. Vamos a hacerlo al revés, miren. Entonces, decimos, ¿no? Si T punto el hijo I, ¿no? El hijo I, no es null, ¿qué pasa? Chao. Le pregunto, ¿qué sé yo? Si I vale 1, le pregunto, ¿y 1 son null? No, me dice, no soy null. Ah, entonces no son hojas, pues, ¿o no? ¿Lo perdí? ¿Se perdió o no? Digo, entonces directamente le salgo, ¿no? Me salgo, retum, me salgo con un falso. Le devuelvo al que me llamó, le devuelvo falso. ¿Se entiende o no? Párenme, por favor, si no se entiende. Hijo, digamos, I vale 1. Hijo 1, ¿son false? ¿Son distintos null? No, me dice, son null. Ah, bueno. Hijo 2, ¿son distintos? ¿Son distintos? La verdad es que si tenés un hijo que no es null, ya no son hojas, pues false. ¿Sí? Si termino el for y este if nunca fue true, quiere decir que nunca me volvió false, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tú? ¿Qué sería aquí? ¿Me dio? True. Entonces ya tenemos hoja, ¿no? Es más trabajador, ¿no? Más trabajador para el... Miro, hoja porque queda un minuto y medio. ¡Wow! Gracias. ¿Y en qué rato pasó, joven? No me estás hackeando, ¿verdad? A veces pienso, digo, no puede ser, joven, ahorita vi el letrero de 10 minutos. Si una vez son docentes, me van a entender. Es decir, ¿por qué el viejo eso dice que lo estamos hackeando? Van a ver que cuando uno es docente, rapidingo pasa el tiempo, joven. Muy bien. Entonces cortamos y nos vamos a conectar con esta incomodidad en 3, 2, 1, 0. Muy bien, jóvenes, volviendo al tema. ¿Se entendió, sí, primero el algoritmo? ¿Se entendió el programita ese, la función hoja? Sí, ¿no? Hay una pregunta que me dice Julio Alba. Dice, ¿no podemos sacar el valor M del nodo que entra en la función? Es decir, en este caso, T. También podemos hacerlo, pero como es static, es mejor utilizar directamente la función, ¿no? Se puede. Le va a salir un warning, ¿sí, no? Le va a salir un warning en la... Porque es static. O sea, T como está, como es hijo, digamos, como es objeto de nodo M, puede también hacer a sus funciones static, a sus valores static. Puede, claro que sí. Claro que sí. Solo una sugerencia, lo hace un poquito más lento de su código con eso. No me canso de esto, pero alguno lo aburro, no importa, no me molesta, no. Yo no. No pasa nada, sé que soy voltero, aquí puede ver. Es estático, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si es static, puede decir nodo M.m. ¿Se entendió?
No te va a preguntarme, no me enoja. ¿Cómo es esta tecla? Si yo le quitaría esto, estaría obligado a decir T.m, ¿no? Si le quito la palabrita static, porque sería un campito más de la clase. Diría T.m. Ok. Pero de que puedo hacer T.m, sí puedo. Sí puedo. Es decir, ¿puedo en la pizarra poner T.m? Claro que sí, puedo, puedo. Este ya es un campo de la clase, ¿no? No can usada, me dice cuántos datas están usadas nomás. Debía cambiar este nombre de esta variable. Voy a poner datas usadas, le voy a poner gracias por la sugerencia. Le voy a poner, voy a anotar por favor. Poner datas usadas, permítame un ratito, por favor, paciencia. Si no te razonas, no es didáctico, ¿no? Es can usada. Muy bien, ahí tenemos, jóvenes. Ahí tenemos, digamos, nuestro algoritmo. Vuelvo a la pizarra. Ahí tenemos, digamos, vamos consultando hijo por hijo. Yo solamente digo lo que quería para que hagamos get hijo y. Pero, por mucha suerte para ustedes, jóvenes, la clase nodo tiene una que dice. No es tan usada, ¿no? Si no, le voy a compartir otra vez, perdón. Debía haberlo hecho antes. Tenemos acá, tienen varios, ¿no? Tienen un existe, por ejemplo, para ver si el data existe en el nodo. Si un data existe en el nodo. Y tiene esto la cantidad de hijos. ¿Cuántos hijos? O sea, no nulos, ¿no? Cantidad de hijos no nulos que tiene el nodo. O sea, ¿cuántos hijos no nulos tiene el nodo? ¿Se entiende? O sea, ¿cuántos hijos tiene el nodo, ya? ¿Cuántos hijos tiene el nodo? Claro. Decir cuántos hijos tiene el nodo es decir cuántos hijos no nulos tiene el nodo. Entonces se podría hacer la función data. Se la podría hacer más sencillita. Claro, no, a mí me gustó haber hecho en el anterior. Pero aprovechando que está esta funcioncita hecha, digamos, la podemos usar. ¿Cuántos hijos tiene el nodo? Para que sea hoja, ¿cuántos hijos debe tener? Cero. Entonces podemos hacerlo, y nos damos un poquito de pinta, podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Vamos a la pizarra y podemos hacer este mismo método, podemos utilizarlo. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos hacerlo diferente. Sí. Otra forma, digamos, ¿no? A mí me gustó ahí porque vamos consultando hijo por hijo. Me gustó. Pero digamos, si queremos describirlo para que sea más rápido, más, no sé, con más bonito, decimos hoja. Entonces, preguntamos, ¿no? Si T no es null, claro, porque si no, no podríamos hacer. Y además, su cantidad de hijos. Su cantidad de hijos queda cero. Entonces, esto obviamente es el concepto de esto, ¿no? Entonces, si esto ocurre, eso sería una hoja, ¿no? Que T no sea null. Y además, su cantidad de hijos sea cero. Claro, si es null, es falso, ¿no? Y siendo distinto de null, la cantidad de hijos que tenga el nodo sea cero. Que no tenga hijos, bueno. Esa es la definición de hoja. Una hoja es aquel que no tiene hijos. Muy bien. Ahora, ¿qué más me falta? Está todo bien. Algo más, a ver. Ahora, dediquémonos a la inserción. Ya. Lo que pasa es que esto, Julio me pregunta, ¿podría aplicar por favor esa parte donde dice if hijo h? No dice así, sino es, esto se llama un for each. Bueno, que es tan moderno, digamos, que yo soy profesor de compiladores, ¿no? Perdón, ahora sí ya pueden ver, ¿no? Esto se llama un for each, ¿no? Eso se llama un for each. Resulta que en una colección,
Si ustedes hacen esto, jóvenes, el mismo ID le sugiere que lo ponga de esta manera. Yo he querido hacer for igual 1 tu M, digamos, ¿no? Tu nodo M.N. Pero el lenguaje me lo corrigió. Le quiero explicar un poquito. De todas formas, no, déjenme explicar un ratito acá. Voy a dejar de compartir, si lo están viendo. For nodo M, por H en hijo, dice, ¿no? For H en hijo y ya consulto acá. Muy bien. Le decía, ¿no? Como yo soy profesor de compiladores, jóvenes, me recuerdo. Van a decir ustedes, wow, qué viejo este hombre. Pero digamos, el for each quedó solamente para los lenguajes de cuarta generación. Y quedó postulado. Quedó simplemente, digamos, como una construcción de programación a implementar en los futuros, en las futuras generaciones de los lenguajes. ¿Qué significa esto? Vamos directo al grano. Sí, lo voy a hacer aquí. Voy a aplicar el for each, ¿no? Se llama. Aquí la sintaxis no dice each, ¿no? Resulta que, pero vamos a utilizar ese concepto, vamos a utilizar el gráfico en este caso. Esto significa que si tengo una colección, que esta colección es de Java, digamos, tengo 3, 5, 9, 10. Digamos que este se llame P, digamos, esta colección se llama P. Entonces me dice, para cada, for each, ¿no? Para cada X, digamos, ¿no? Para cada X que está en P. Para cada X en P. No se me vayan a perder, por favor. Para cada X que está en P. Ahora, vamos a hacer acá print X. Vamos a ver cuánto vale X. Esta construcción no existe. En Java. Solamente le estoy mostrando cómo sería en teoría. Ya, claro, Java la tiene implementada con una sintaxis diferente, una forma diferente de escribir, pero no es el concepto. Entonces, ¿qué va a valer X? En la primera pasada de este bucle, X vale 3. X vale 3. ¿Se entiende, no? No se entendió. Lo perdí. Claro, como el de Python. Claro, claro que sí. Es un for each. Acuérdense de mí. Acuérdense, se llama un for each, ¿no? Es una construcción de programación como usted lo escriba en Python, usted lo escriba en Lisp, en lo que sea, en Prolog, lo que sea. Es un for each. Este es el concepto. X va valiendo, en cada pasada va valiendo uno de ellos. Entonces aquí X vale 3. Entonces este print va a escribir 3. ¿Se entiende? La siguiente vez, X, ¿cuánto vale? ¿Sí? X vale 5. ¿Se entiende, Jorge? Sí, se entiende. ¿Sí? La siguiente vez, X vale 9. Entonces, este for me va dando uno a uno los elementos de la colección. ¿Sí? Lo mismo pasa en un vector se llama una colección, ¿no? Una colección de esto. Miremoslo un poquito en donde está la pantalla. ¿Sí? Estoy compartiendo la pantalla. Entonces resulta que hijo es un vector. ¿Sí? Voy a hacer. No tengo, estaba haciendo control click, digamos, como si estuviera en Java. Entonces, hijo, lo pueden ver, es un vector de nodo. ¿Sí? Es un vector de nodo. Entonces me dice, a mí me gustaría hacer for i igual 1, tu, ¿ah? Así me gustaría haber hecho. Pero el ID me lo corrigió. Me dice, ¿por qué no usas un for each? Y yo le dije, aceptar, le dije. A aceptar le puse, y lo dejé, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Tu vector se llama hijo. Muy bien. Entonces, tu vector. Pero no te dieron la pizarra, enseguida lo corto. Tu vector se llama hijo. Digamos que sea de 4 días. No importa cuántas días sea, lo menos. Pero es un vector de puntero. Ahorita voy a la pizarra. Y aquí me dice
por tratar de definir el tipo. Voy a la pizarra, voy a la pizarra. Voy a la pizarra, ahí está. Entonces, digamos, el profesor de compiladores, digamos, como decía, él es mi amigo, el profesor de compiladores, esta que lo dice es un for each. ¿Qué está pasando? Vamos a la parte derecha de la pizarra. Me está diciendo, for each h, por cada for each h, hijo. Eso sería en una forma teórica. ¿Sí? Ahora sí. ¿Oye? Solamente aquí que ya me exige que yo defina la variable dentro del for each. Entonces, h, ¿cuánto va a valer la primera vez? ¿La perdí? ¿H cuánto vale la primera vez? Vale. Hijo. Recuerden que son punteros esto, ¿no? Es una asignación entre punteros. ¿Qué? H valdría este puntero. La siguiente vez, ¿cuánto valdría H? ¿Me están entendiendo bien? Sería hijo 1. Claro. Él solito me dice, yo voy a iterar, tranquilo, no me haga por igual más. Yo lo voy a iterar solito. ¿No? Entonces, H valdría ahora este de acá. H valdría 0. La siguiente vez, H tomaría el próximo. Recuerden, cuando vean esto es un for each, ¿no? Es una construcción de programación que fue propuesta, ¿no? Hace mucho tiempo, 20 o más años, y esta hora ustedes la ven al vivo, ¿no? Su implementación. ¿Se entendió? Claro que sí, tiene que ser puntero, en el caso de Java exige. Y Nero me dice, entonces, ¿se podría ocupar el for each también para los datas? Tengo entendido que no para aquellos vectores que tienen tipos primitivos. Solamente para los punteros. Tengo entendido, ¿no? En Java. Pero puede ser que sí. Hay que intentarlo, nada más. ¿Se entendió, Juanel? Para que no, cuando vean un for each o algo así, o no importa la sintaxis, ¿no? No importa la sintaxis. Entonces van a ver que es un iterador, ¿no? Se llama, inclusive hay una clase que se llama iterador, ¿no? Es una clase que solita, ella solita va a ir, uno a uno va a ir recorriendo los datos, los elementos de la colección, ¿no? Colecta un conjunto de valores, ¿no? Un conjunto de valores, simplemente los vectores son conjunto de valores, una lista tiene un conjunto de valores, etcétera, ¿no? Pero tienen una posición, ¿no? Entonces se lo va yendo por posición. Así que cuando vean eso en un lenguaje de programación, no se asusten. Al contrario, ellos quieren ayudarnos, quieren decir, no escribas tanto, viejo, yo el lenguaje Java me voy a encargar de irte dándote uno a uno los elementos que están ahí, ¿no? Los elementos que están en el vector. Pero yo quiero decir, for igual a cero, tu hijo.len menos uno, ya, ponelo, que entonces me dice, no me moleste a mí, entonces, yo te quiero ayudar nada más. Si no querés recibir la ayuda, bueno, haz como sabes hacerlo, ¿no? Como el viejo de tu profesor. Yo estoy estudiando algo moderno, me dice Java, ¿no? Estoy usando un for each, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió? O en esta partecita, sabemos que hemos cambiado de valor. Hemos cambiado de tema, pero no cambiamos de valor, de tema. ¿Sí, sí? Para que no se confundan con alguna instrucción de un lenguaje. Bueno, si ustedes no están, están nerviosos con esa de for each, háganlo normalmente como saben hacerlo y listo. Hagamos un for igual 1 to m o hijo.len menos 1 y listo. Muy bien, entonces volvamos a la inserción, ¿no? Volvamos a la inserción. Queremos hacer este detallecito, ¿sí? Esta funcioncita, jóvenes, esta funcióncita, en la clase root queremos hacer esto. Puede ser como si fuese un ejercicio, ¿no? Pero este está y está en la clase root que le voy a pasar.
Y nosotros aquí la vamos a hacer, ¿no? En la clase árbol M, realizar una función. Y esta funcioncita, si quieren ustedes anotar los goles, se utiliza mucho en los exámenes. ¿Sí? Se utiliza mucho en el examen. Se llama hijo descendiente. Entonces aquí nos dan el nodo T. Este no trabaja con el árbol, no trabaja con el árbol. Solamente un X. No inserta nada, solamente nos da información. ¿Qué hace esta funcioncita? Esto. Si X existe en T, en el nodo T, si es que existe en el nodo T, devuelve menos 1. Devuelve menos 1. Disculpen, por favor, ya soy pésimo. Precondición, ¿no? T es distinto de 1. Eso sí. O sea, para que esta función T no puede ser nulo. Ahora sí. ¿Qué es lo que hace? Si X existe, devuelve, o sea, retorno, devuelve menos 1. Si X existe, menos 1. Ahora, si X no existe, mejor ponerle retorno, ¿no? Me diría de ponerle retorno. Si X no existe, retorno el número de hijos. El número de hijo donde X debe descender. Ah, eso no lo entiendo. Vamos con los ejemplos y van a ver qué sencillo que es. Si el dato existe en el nodo, devuelve menos 1. El dato existe en el árbol, existe en el T. Este trabaja con T, no trabaja con el árbol, solamente con el nodo T. Entonces T no puede ser nulo, entonces quiere decir que está apuntando a un más. Mayormente se ocupa cuando el árbol, cuando el nodo está ahí mismo. A ver, nos dice aquí 20, debe inventarme 60, 80, como teníamos al principio. Él no trabaja con el árbol, trabaja con el nodo T. ¿Sí? No, él da nada que ver, solamente con el nodo T. Entonces, le digo, a ver, hijo descendiente, no inserta nada tampoco, no hace nada, ¿de qué? Y sí, 65. A ver, return, yo no, igual, ¿no? Igual, return. ¿Qué return haría aquí? Si quiero insertar 65, ¿por qué hijo debo descender? ¿El 1, el 2 o el 3? El 2, ¿no? El 3. Recuerden que este es el 1, 2, 3, 4. Hay 4 hijos, ¿no? No se pierdan, este es el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, oye, hijo descendiente, solamente le pregunto nomás y él me da el resultado. Si quiero descender por él, si quiero insertar el 65, viejo, ¿por qué nodo? ¿Por qué hijo debo descender? Él me dice, debe descender por el 3. Nada más. Pone nada más. Solamente eso me dice. Eso es todo. Él no inserta nada. Él no me hace el favor de insertarme nada. Nada. Solo me da información. Entonces le digo, a ver, veámoslo este. Si quiero insertar, oye, el 90. ¿Por qué hijo voy a descender? Dicen ustedes. ¿Cuál sería el retorno? ¿Lo escucho? El 4. Entonces, oye, si va a insertar el 90 a este nodo, debe descender por el hijo 4. Nada más, me dicen. Nada más. Así de sencillo. Bueno, y si el dato está, tranquilo, me dicen. T, el 60. Entonces, ¿qué me diría él? ¿Cómo le dimos hace ratito?
menos 1. Claro, me haría un valor absurdo, no existe el hijo en menos 1, ¿no? Me da un valor absurdo, es el menos 1. Me está diciendo, oye, el 60 existe, ¿no? No tenés nada que descender. El 60 existe. No tenés nada que descender porque el 60 existe. Entonces me da un valor, un número de hijo absurdo, ¿no? El menos 1 no existe, entonces no hay hijo menos 1. Hay hijo 1, 2, 3, 4, no menos 1. Entonces con ese menos 1 yo me doy cuenta que el dato existe. ¿Sí? Uno más. Uno más. Hijo descendiente de T, digamos, ¿no? Y qué sé yo, el 15. ¿Cuál sería? 2. ¿El 2? El 1. El 1, ¿no? El 1. Claro, si quiero aceptar el 15, le digo, ¿por dónde debo descender? Por el hijo 1, ¿no? Por el espacio, ¿no? Este hijo descendiente, bueno, me hace todo el trabajo porque me dice por dónde voy a irme. Entonces, para hacer la función existe, por ejemplo, en el árbol, utilizo hijo descendiente, pero porque él me dice por dónde voy a descender, ¿no? ¿Por dónde rayos voy a descender? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Me dan el T, que no es null, ¿no? Esa precondición, o sea, fíjense que el método es private, nosotros mismos no nos vamos a poner zancadilla, pues, bueno. El método privado me dice, llamaste, no tenemos por qué salvar la precondición, porque el método es private, o sea, es para nosotros. Nosotros mismos no nos vamos a llamar, ¿no? Cuando te valga null. ¿Verdad? Nosotros mismos no vamos a meternos al, no vamos a llamar a hijo descendiente cuando te valga null, porque eso es, nuestro algoritmo no está preparado para eso. Claro, si fuera public, ahí le decíamos, oye, si T es null, le decíamos throw un exception, ¿no? Le generaríamos una excepción, va a caer un halt, para que la aplicación se detenga, ¿no? Halt, le decimos, ¿no? Throw un new exception y le ponemos error, oye, se dije que T no era null, ya. Cosas así. Pero como es private, va a ser usado por nosotros, y nosotros no vamos a ponernos a caer ya a nosotros mismos, ¿no? Vamos a llamar a hijo descendiente cuando T sea diferente de null. Ahora la pregunta es, ¿cómo rayos lo hacemos? Claro, por suerte aquí tenemos getData1, getData2, getData3, ¿no? Por suerte, como dice el compañero, ir iterando, ir uno por uno, ¿no? Sí, es secuencial. O sea, digamos el 20, después el 60, después el 80, ¿no? Y ver el dato, el X que nos están pasando, si está entre alguno de esos datos. Eso dice el compañero. Está bien. Está bien. Es una idea. Esto ahora lo vamos a hacer el próximo lunes, por razones. Ya se me quedan 10 minutitos. No, es que quería completarlo, ¿verdad? Pero la pregunta del compañero, me retrasó un poquito, pero le agradezco la pregunta del for each, ¿no? Que aprendamos cuál es el for each. Muy bien. El próximo lunes, jóvenes, le continuamos, vamos a hacer el hijo descendiente y vamos a hacer el algoritmo de inserción, ¿sí? Vamos a hacerlo el at, ¿no? Vamos a hacerlo el at. Y necesitamos una operacioncita más ahí, y ya podemos hacer nuestro algoritmo de inserción, que van a ver que es sencillito, no es complicado. De hecho, es más cortito que el algoritmo de inserción hecho para los BST. Porque el hijo descendiente, digamos, es la hijo de ese que hemos hecho, no hace todo el trabajo. Es una idea personal, pero funciona, y van a ver que en sus exámenes inclusive van a utilizar hijo descendiente. Ok, ¿alguna consultita, curiosidad antes de finalizar? ¿Ninguna? Muy bien, jóvenes. El próximo lunes los espero a las 11:30 para continuar con los árboles de Mevía. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.